Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Ando buscando un local y a ver si de pronto usted tiene que me arrende uno. Sí, tengo un local. ¿Para qué lo necesita? Para montar una oficina de pirámides. Yo arriendo el local en 1.000.000 de pesos. Entonces, haga el favor y pasamos a ver. Páguele, señorita Fernanda. Como usted ordene, don Mario. Buenos días, siéntese y dígame qué le puedo ayudar. Entré por el aviso que había afuera. Ya espero. Don Mario, ¿me hace un favor, me permite? Sí, dígame. ¿Usted viene a invertir su dinero? Entré por el afiche que había allá afuera, quiero que me explique cómo es la táctica. Usted viene a invertir 3 millones, nosotros le damos 6 millones. Si invierte 30 millones, le damos 60 millones. ¿Y si es segura su empresa, sí me garantiza mi dinero? Claro, por supuesto. Eso es un dinero que usted invierte y no lo va a perder. Bueno, voy a consultarlo o vengo más tarde. Muchas gracias. Bueno, cuando quiera y cuando pueda. Gracias, bueno, señor. Siempre. A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo, lo dejo flaco. Si estás flaco, tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo, hace algo sano. Que no me pienso. Buenas tardes. Buenas tardes. Compra platanito, niña. Don Mario. Buenas tardes, patrón. Cómprame los platanitos, las yuquitas. ¿Por qué no va y las vende en el mercado y me trae la platita? O sea, si usted me trae 300 mil, le damos 600. Ajá. O sea, que si yo voy y vendo mi finca y le traigo mi platica, me dan 10 millones, ¿usted me da cuántos millones? Pues le vamos a dar, si usted me da 10, le doy 20. Yo me voy a ir a donde Miguel a decirle para que vengamos a meter la platica de la finquito. Yo ya vuelvo. Bueno. Hasta luego. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. ¡China! ¡China! ¡Vecina! ¡Ay, vecina! ¿Qué pasó, vecina? ¡Ay, vecina! Le tengo una noticia buena, vecina. ¿Cómo le parece, vecina, que ha llegado una compañía al pueblo
que le pagan a uno por la platica dos veces de lo que tenga. Ay, vecina, yo voy a vender 4 vaquitas que tengo, vecina, ¡qué bueno! Sí, vecinita, yo voy a vender mi finca en 30 millones, vecina, y en 40 días me dan 60 millones, vecina. Ay, vecina. Póngase las pilas, vecina. ¡Listo, ahorita mismo me voy yo, ya! Lo mío pa' mi saco. Buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Por aquí que venía, que la vecinita me dijo que me estaban dando, si uno metía 20, le daban 40. Sí, señora, dígame su nombre. Ajá, sí, está. ¿Su número de cédula? Me lo sé. Ya, bueno, ¿su cantidad de dinero que va a invertir? 40. ¿40 millones? Sí, ya. Le voy a dar un papel donde usted puede venir a reclamar su dinero entre 20 días o 40 días. Don Mario, por favor, me hace un favor, me le firma este papel aquí a la señora. ¿Ya? Ya, mijito. Hasta luego, hasta luego. El siguiente, por favor. Don Mario. Su nombre, por favor. Su número de cédula. ¿Cuánto dinero va a invertir? 10 millones. 10 millones. Fernanda. ¿Cuánto hemos hecho? 29 millones, señor. Vamos a pagar al 120 de aquí en adelante. Como usted ordenó, Mario. 35, 40. El siguiente, por favor. Señor, me toca. Tenga la bondad de se sienta, señor. Primero le toca a él. ¿Su nombre, más, por favor? Ricky Williams. ¿Cantidad de dinero? 25 millones. Ya. Quería pan, quería joya. No valora nada si no llora. Lo mejor de no tener nada es tener que trabajar y sudar. Por apartar la miseria a un lado. Conseguir respeto a base de coraje. ¿Cuánto hemos hecho, Fernanda? 150 millones, don Mario. Ahora vamos a pagar al 200%. Como usted ordene, don Mario. Vecino, vecino, que la premia está pagando el 200%. ¿Cómo? ¿El cómo? ¿El 200%? ¿Cómo? ¿El 200%? Vamos, 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 vamos a ver cómo es. Vamos. ¿De qué se trata esta vaina del 200%? ¡Ey, vecino! ¡Vamos rápido, hijo de madre, que nos quedamos de bus! ¡Oiga, vecino! Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Mire, lo voy a invitar para que vaya a invertir a las pirámides. ¿Cómo así? ¿Cómo están pagando? Al 200. Listo, voy para allá. Ya, venga a chatarra y vamos, hombre. Ahorita dale. Mismo voy para allá. Buenos días, vecina. Buenos días, vecino. ¿Qué le puedo servir? Vecina, la estoy invitando para que vaya a invertir a las pirámides que han llegado, al 200%. ¿Al 200%? Sí. Uy, está buenísimo. Allá la espero. Ya, gracias, vecino. Ya voy a conseguir la platica. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿en qué le puedo ayudar? No, yo venía para ver cómo puedo invertir una platica. Me di cuenta que están pagando el 200%, entonces me pedí un préstamo en el banco para a ver si lo puedo multiplicar. Sí, señora, por favor, ¿su nombre? María Dolores. ¿Su número de cédula? 00. ¿Cantidad de dinero? ¿Cantidad de dinero? Traigo 80 millones. Ya, le voy a dar un papel. Usted puede venir a retirar dentro 30 días o 40 días su dinero. ¿Qué garantiza me da eso de que no puedo perder mi plata? La firma de mi patrón. ¿Eso era suficiente? Sí, señora. Bueno. Don Mario, me hace un favor y me firma este papel aquí. Bueno, muchas gracias. El siguiente, por favor. Buenas tardes, vengo Buenas a retirar tardes. Mi dinero. Sí, ¿cómo se llama usted? Mónica, invertí 50 millones. Ya, vamos a ver, vamos a buscar aquí está, vamos a buscar acá.
Listo. Usted metió 50 millones, ¿cierto? Sí. Y lo que usted ha ganado serían 100 millones. Ajá. Ya, se los voy a dar 100 millones. Aquí tienen sus 100 millones. Una firma por aquí de que usted ha recibido sus 100 millones. Voy a reinvertir. Ya. Voy a reinvertir todos otra vez. Ah. Por favor, sus datos, ¿me hace el favor? Mónica. Ya, número de cédula. 400. Ya. ¿Cantidad de dinero que va a invertir? 100 millones. 100 millones. ¿Ya? Está al 200%. Si es, usted me tiene que dar 300 millones, ¿no? Ya. Ajá. ¿Me hace un favor y me firma aquí, don Mario? Muchas gracias, muy amable. Que vuelva. Se ríe mejor.